Señoras y señores oyentes de la voz del socio del Tarrasa Fútbol Club, reciban un cordial saludo del amplio equipo de la voz compuesto por Torbellino Sergio Calzado, Luis Moro alias El Jardines, Antonio Díaz Requena, mi amigo y hermano El Gengua, Tony Pérez Saavedra, el audio, el máquina, Paul Ferrer, el gorras, Rubén Burnás, y cómo no, este que les habla, desde los estudios centrales, Xavier Cadalso. Ante todo, señores, buenas noches, gracias por estar ahí en un horario no habitual para la voz del socio. Recuerden ustedes de que normalmente nuestro horario de audiencia es a partir de las 8 de la tarde, pero como caso excepcional en el día de hoy, debido al protagonista que tenemos, lo hemos tenido que trasladar a las 7. En primer lugar, quiero solicitar disculpas a mis compañeros de la radio municipal, que vamos, no era mi intención ni mucho menos, y así lo he hecho llegar, el querer pisar a nadie en su programación, pero los acontecimientos requerían de que nosotros pudiéramos estar o debiéramos de estar hoy a las 7 de la tarde, porque nuestro protagonista a las 8 entrena. Y Sergio Montero, sin duda alguna, hoy es un hombre el cual nos tiene que empezar a entreabrir o abrir muchas puertas de todo ese nerviosismo que cae en el entorno de la plantilla del Tarrasa, del entorno de la afición del Tarrasa y de todo lo que acontece a este culebrón que día tras día, tras día, tras día vamos escribiendo un capítulo tras de otro, un capítulo tras de otro, porque el presidente del Tarrasa Olímpica 2010, Sociedad Anónima Deportiva, se ha echado el mundo por montera, le suda todo una castaña, a estos hombres los ha dejado de lado y bueno, y no aparece, y bueno, sí, aparece por el estadio, porque esta mañana estaba en el estadio, pero bueno, cuando la gente va a hablar con él y le exige de que pague sus compromisos porque tienen unas urgencias puntuales, él coge y se dice, bah, a mí me da igual lo que usted tenga, lo que usted no tenga, si tiene problema familiar, si usted tiene lo que sea, yo soy el rey del mundo, soy el rey del mambo, y váyase usted por ahí, que yo ni le escucho, llame usted a la puerta del fútbol base, que allí le atenderán perfectamente lo que usted solicita, porque como a mí, en teoría, pues no tengo un euro, no me entra ningún ingreso, pues yo no tengo por qué pagar nada, y todo lo que te has llevado hasta ahora, ¿qué has hecho con eso, con todo lo que te has llevado hasta ahora y con ese dinero que coges de la caja todos los días que vas al bar, que es la facturación que le corresponde evidentemente en primer lugar a tus proveedores, que les pagues, en segundo lugar lo que sobra es para los muchachos? ¿Dónde está eso que día tras día vas al estadio, lo recoges y luego Dios sabrá dónde lo emplea? Supongo que estarás pagando pues por ahí pues a los jugadores del año pasado, del anterior, o yo qué sé, a mí no me importa a lo que te salga de los cataplines. Bueno, pero vamos a en primer lugar enlazar la entrevista que tenemos con Sergio Montero, que por eso hemos empezado antes, y vamos a hablar con este hombre que sin duda alguna es un caballero. A ver si aprendes alguna vez de la gente que contratas o la gente que está a tu alrededor, que son caballeros y hablan con las personas, y no como tú que te escondes detrás de un celular y no quieres hablar con nadie, y cuando hablas es para decir mentiras, o sea, más vale que te quedes callado. Vamos a ver, ahí estamos haciendo el llamado a Sergio Montero.
Hola, Xavi. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Hola, campeón, ¿cómo va eso? Sí, ya estamos en directo. Hola. Bueno, directo, ¿no? Sí, ya estamos en directo, ya te está escuchando la audiencia. Por gentileza, la gentileza que tú tienes hacia nosotros, nosotros evidentemente hoy también hemos trasladado nuestro horario porque todo el mundo está deseando saber cómo está la plantilla del Tarrasa y cómo está Sergio Montero, ¿no? 19.9.168.141. No, sí, a ver, yo te agradezco también que habéis cambiado el horario también para poder charlar un ratito y ya está. Yo bendito como siempre, agradecido y sin ningún tipo de problema, Xavi. Sergio, la situación actual a día de hoy, tranquilidad, nerviosismo, preocupados por el pasotismo del presidente. ¿Cómo estáis en líneas generales los deportistas de nuestro club? Mira, Xavi, hemos ya te digo, tanto ayer como hoy charlando mucho por teléfono entre todos, y la realidad es que, a ver, viendo la situación del club, pues el equipo está más unido que nunca, ilusionado, contento. Y nosotros queremos hacer nuestra faena, que es lo que nos toca. A partir de ahí, cada uno hará su faena que le toca. Nosotros, como nos dijeron un día, tenemos que responder en el campo y vamos, se puede decir, hablar sin hablar, ¿no? Se puede decir así. No, porque además encima, ayer creo que fue, escuché unas palabras que puso mi compañero Ángel Cárdenas en su medio de comunicación, en el cual decía que vosotros teníais que protestar en el terreno de juego, ¿no? Y es lo que estáis haciendo, protestar diciendo que sois trabajadores, que cogéis y lo dejáis todo en el rectángulo, pero que luego hay otros que no están a la altura y no os cumplen, ¿no? Sí, a ver, nosotros es que es un bando tres bandas, se puede decir así, porque son dos bandos y nosotros estamos en medio. Y la realidad, exacto, es que la situación es incómoda, incómoda para nosotros, así lo que también para una banda y para otra banda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nuestra función es la que tenemos que hacer, que dentro del campo, nosotros hablamos con fútbol y con resultados, y a partir de ahí cada uno se sentirá presionado como se tenga que sentir presionado. Igual que si nosotros nos sentimos presionados si no ganamos partidos. Por descontado. Yo tengo que decir, Sergio, de que, bueno, la situación es preocupante porque el presidente se ha olvidado de vosotros totalmente, ¿no? Pero yo le quería hacer llegar una llamada a la tranquilidad, a la afición del Tarrasa, porque yo personalmente he estado hablando con los responsables del fútbol base, y los responsables del fútbol base garantizan que van a pagar a la plantilla del Tarrasa, por lo cual los jugadores tienen que estar tranquilos, pero que si no lo han hecho hasta el momento es porque tienen el desconocimiento de la deuda, sino de los ingresos de los cuales dispone el presidente para aportar hacia el fútbol base. Y claro, según esos ingresos, que hagan o no hagan, ellos saben, deben de saber de qué beta tienen que tirar o que no tienen que tirar. Pero claro, también hay una cosa, la primera plantilla ha tenido ingresos de socios, ha tenido otros tipos de ingresos atípicos, etcétera, etcétera, los ingresos del bar, y esto me consta, Sergio, de que ese mensaje de tranquilidad también se os ha hecho llegar a vosotros, ¿no? Sí, vía Dani, vía Fede, o sea, correcto, han hablado con nosotros, tanto con David conmigo. Nosotros, ya te digo, en ese aspecto estamos muy tranquilos a día de hoy. A esta hora, Jesús ha dejado su parte, ha dejado el dinero que le tocaba a él, preparado para que el equipo pase a cobrar, ¿vale? Que ha sido una noticia de última hora, se puede decir así. Coño, vale, yo me estoy enterando ahora. Sí, no, es que ha sido una conversación de hace 10 minutos. Ajá. Vale, yo acabo de llegar al campo hace 5 minutos y me he encontrado con la persona que se encargaba de preparar los sobres, pues mira, estoy preparando esto. Vale,
Oye, es de agradecer, ¿no? Es de agradecer de su parte. No, Sergio, perdona, Sergio, no es de agradecer, es su obligación, cuidado. Agradecer es cuando una persona te hace un favor, como a mí me consta de que esta mañana se le ha hecho a una persona. Eso sí que es de agradecer, pero agradecer porque tú hagas tu trabajo y te paguen tu trabajo, eso es la obligación que tenía que haber tenido en primer lugar el día 10, luego el día 15 y luego el día 25 y ahora lo hace. Exacto. El día 29 a última hora y a más sin comunicaroslo, ¿no? Yo ya te digo, yo lo he llamado ahora cuando he visto el tema y lo primero que he dicho que si es así siempre, pues aquí tenemos un problema. Pues claro. La verdad es que, a ver, no quiero cobrar 50%, que cobra 100% cuando le toca. Claro. A partir de ahí, nosotros vamos a... porque tenemos la confianza de que también el fútbol va a ser... pagará la parte, no que le pertoca, sino que ahora pues le han dicho, ¿vale? Porque creo que también le pertoca hacerse cargo de ese sueldo, de esa plantilla, a la persona que lleva la primera plantilla. A partir de ahí sí que puede haber una ayuda del fútbol base, como se dijo en su día, pero yo tengo confianza de que el fútbol base se haga cargo de lo que resta de nómina, ¿no? A partir de ahí yo había pensado, y lo había hablado con David hace dos minutos, de que el equipo no cogiera ese sobre, el de 50%, porque la realidad no lo debería coger, porque el equipo trabaja y entrena para cobrar su nómina o su incentivo o lo que sea, pero al completo. Me parece correcto. ¿Vale? A partir de ahí, como tenemos la plena confianza de fútbol base, pues cogeremos tanto uno como otro. Sí, pero ¿lo vais a coger al mismo momento o este que os ha dejado Jesús Fernández en el día de hoy lo vais a retirar? No, el sobre de Jesús lo cogeremos. Vale, claro, porque es tu dinero, sí, por supuesto. Sí, también he hablado ahora también con una persona responsable de fútbol. Gracias, me ha dicho Sergio, mañana la resta sin ningún tipo de problema. Correcto, no, y además me consta Sergio, porque yo llevo todo el día, durante toda la matinal de hoy, hablando con responsables del fútbol base, que es para quitarse el sombrero con estas personas, ¿no? Yo no sé si luego Jesús Fernández les dará o no les dará el proyecto del Terrassa a ellos, ¿no? No lo sé, porque sigue especulando con el tema del Paquirrín y todo el follón ese, ¿no? Pero al menos esta gente se está preocupando de vosotros. Han estado hablando con vosotros. Ayer yo hice una intentiva de que Celestino Jaime en el día de hoy se personara para hablar con vosotros, como pudisteis escuchar en el programa. Yo esta mañana estaba hablando con Celestino Jaime personalmente, porque ayer tarde era muy tarde y tal, y él me ha prometido, me ha dado su palabra, que al llamado que hiciera Sergio Montero, David Pirri o cualquier jugador de la primera plantilla, él hoy, un poquito más tarde de lo habitual, porque tiene un compromiso laboral en Barcelona, se personaba al estadio, fuera a las 9, 9 y media o las 10 de la noche a hablar con vosotros. Eso te consta a ti también, ¿no es verdad, Sergio? Nosotros nos consta y lo agradecemos. Nosotros, ya te digo, a día de hoy, yo lo que le transmito tanto a una parte como a la otra es que si hay algún problema, que baje, lo comunique. Que el equipo está enchufado en lo que tiene que hacer, está en su trabajo cada día en el campo, está en su trabajo cada día cada domingo en su partido. Si hay un problema, que no nos engañe a nadie, y que si hay un problema, oye, mira, que esto no vaya a ningún lado, que esto en dos meses va a haber un no sé qué, oye, mira, chicos, buscaros la vida, oye, mira, tenéis la carta de libertad, iros por donde sea, pero queremos que haya claridad. Vale, a partir de ahí, oye, hay un problema por parte de fútbol base, oye, bajan, lo explican, lo entendemos, lo asumimos y lo apoyamos. Hay un problema de parte de Jesús, lo mismo, si baja, que lo explique. Nosotros nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero lo apoyamos, confiamos y lo asumimos, pero hay que bajar para una explicación. Además yo quiero remarcar una cosa para los oyentes de la voz del socio, de que a estos muchachos, a los cuales capitanea David Pirri y Sergio Montero, en el capítulo deportivo, menos mal que no se parecen ni un ápice,
de rozadura a su presidente del Tarrasa Olímpica 2010, Sociedad Anónima Deportiva, tengan en cuenta, señores, una cosa que es importante. Hay críos de acá, y cuando digo críos, Sergio, les trasladas a los chicos, que lo digo con el máximo de los respetos, porque por la edad que tengo y la edad que tienen ellos, yo los considero como si, fueran mis hijos, y así los quiero, y así los quiero. Y yo también casi alguno. Sí, sí, por eso te digo. Estos críos, estos niños, estos pequeños hombres o grandes hombres, que son grandes hombres, hay algunos que tienen unos emolumentos de 100, 150 euros, no se crean ustedes, que lo he dicho infinidad de veces, que cobran miles y miles de euros porque no es así. Pues miren, señores, estos señores, y además ahora sí que lo remarco con mayúsculas, han anticipado sus necesidades personales, a que hay una familia en el Tarrasa Fútbol Club, que es la compuesta por Pepe Mármol y Encarna, su esposa. Han anticipado que reciban ellos primero sus emolumentos, Pepe Mármol y Encarna, a ellos. Fíjense ustedes dónde llega la gran base deportiva, humana y personal de estos señores. Vamos, no se les parecen ni en un calco, gracias a Dios, a su presidente del Tarrasa Olímpica. Y eso me consta, Sergio, y has de trasladar a esos grandes hombres el agradecimiento de la afición del Tarrasa, porque demuestran tanto dentro como fuera del terreno de juego que respetan y quieren a todos los componentes de los que forman la historia, y Pepe Mármol y su esposa Encarna es uno de ellos. Y eso es un detalle que bueno, es para quitarse el sombrero delante de estos chavales, ¿no? A ver, Pepe y Encarna son uno más de la plantilla, los dos, y como uno más de la plantilla, ya quien sea, pues vamos a luchar para lo que haga falta, y vamos a apoyar y vamos a ayudar a quien haga falta. Ellos están dentro de nuestro vestuario, que trabajan con nosotros día a día, y estamos agradecidos de lo que hacen por nosotros, ¿no? Aparte, no se podemos demostrar de otra manera que no sea con nuestra ayuda, nuestra ayuda también dentro del vestuario, ayudándole a recoger la ropa o lo que sea. Y nosotros, para nosotros es uno más, tanto Cata como Pepe, y entonces pues tenemos que luchar todos juntos para lo que sea, y ayudar en lo que sea. Sea Pepe, sea Encarna, sea David, sea Mario, sea Ortega, sea quien sea. Creo que lo fundamental dentro de un vestuario es que todos estén unidos, empezando por Pepe y acabando por el mejor que puede ser Mario, pero continuando por el cuerpo técnico, por Ángel Delegado, cualquier tipo de persona que esté dentro del vestuario tiene que ser respetada y ayudada. Sergio, ¿has podido hablar tú con el presidente, con Jesús Fernández, después de que te has enterado de que os había dejado aquí un sobre, o ha dejado porque él ha estado esta mañana por el Olímpico ninguneando a unas personas que las tengo yo mucho cariño, y diciéndole que bueno, que ya se espabilaran por otro lado, porque él no tenía ninguna obligación ni intención de pagarles? Pero ¿tú has podido, has tenido la oportunidad de hablar con este hombre? Sí, he hablado cuando me ha llamado para decirme que está sobrepreparado. ¿Y ha dicho si va a tener los reaños de reunirse con vosotros o de ese tema pasa? No ha salido el comentario, más que nada porque la llamada ha sido rápida y de sorpresa, entonces pues no hemos dedicado solamente a hablar de varias facetas del cobro. Yo le he hecho un par de consultas, me ha respondido y fuera, pues, hasta ahora ha venido a preparar aquí está la persona que estaba pegando los sobres, pues echándole una mano para que también me hagan los jugadores y yo pues haga la entrega. Hay que hacer de todo aquí. Sí, lo único que te hace falta es que te pongan... lo único que te hace falta ya, Sergio, es que te pongan con Pepe y laven la ropa, porque otra cosa, chicos, no al lugar, ¿no? No se ha comentado nada más, Xavi, y me imagino que a lo mejor en varios días. Yo solamente le he comentado que, oye, aquí hay que tomar una solución, lo que sea, porque realmente es incómodo por nuestra parte estar en medio de una batalla y ya no depende, creo, de una parte o de otra, sino que creo que tiene el consistorio y el ayuntamiento tiene que hacer algo ya. Para una parte, yo no me derivo para una parte ni para otra, simplemente para yo miro por el club y por mis jugadores y por mis compañeros. Y por esa familia que debemos hacer dentro de este club, que tiene que ser
una unión del primer aficionado al último niño de la escuela. Nada más. Porque... A partir de ahí, tenemos que buscar eso, Xavi. Se tiene que buscar una solución. Sí. Sergio, una cosa, esto es un sin vivir, ¿no? Porque todo el mundo puede pensar, bueno, es que ya han cobrado y ya los problemas se olvidan. No, el problema está ahí, está dentro del vestuario y es un tema que os tiene que preocupar día a día, momento a momento, cuando os miráis a la cara y bueno, no sabéis el mañana cuál va a ser, ¿no? No, a ver, el tema está, no, ya no es por que el tío que viene y el cobrar, sino yo creo para la estabilidad, correcto, estabilidad del club, ya no solamente del primer equipo ni del juvenil, sino de todo completo, de arriba abajo. Nada uh-huh. más, yo ya te digo, somos gente que llevamos tiempo aquí en el club y coño, y siete son la camiseta, y que es la estabilidad del club, nada más, ni el beneficio ni la desgracia para uno ni para otro. Uh-huh. Quieren que el club siga una línea. Y todos le hemos beneficiado con esa línea, empezando, ya te digo, por el primero hasta el último. A partir de ahí puede haber un cierto nerviosismo para ver qué puede pasar. Uh-huh. Pero se habla de futuro, no para lo que está pasando ahora. Ahora, pues mira, llegas hoy, claro, y te cobra la gente contenta, sigue con una racha espectacular, la gente trabajará ahora entreno a tope, uh-huh. que iba a trabajar igualmente a tope, mañana a tope, el viernes a tope, y el domingo uh-huh. ha ganado otra vez. Uh-huh. Por lo menos se luchará para ganar. Si no se gana, pues mira, se habrá trabajado. Pero el trabajo está hecho. Uh-huh. ¿Quieres claro, decir? Pero a partir de ahí. Uh-huh. Pero a partir ¿Sergio? De ahí, pues eso uh-huh. nada, sí que queda. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. ¿Sabí? Dime. Sí, sí, te oigo. Vale, que no, que a partir de ahí, pues sí. Uh-huh. Como cualquier sitio, pues o cualquier tipo de empresa o algo, cuando tú ves que hay algún problema en la empresa interior, pues sí, siempre te llegan cosas y está dubitativo, ¿no? Lo que puede pasar con nosotros. ¿Tú quieres decir de que a este hombre no le sorprendería un poco el anunciado que hicimos, creo recordar que fue el lunes, sí, porque ahí estuvo Celes, el lunes estuve contigo. ¿Quieres decir que no le sorprendió un poco el anunciado este que se dijo aquí en La Voz del Socio, de que podíais tomar medidas espectaculares si no cobrabais para el próximo domingo, que podían dar la vuelta a España, o a este le suda todo el rabo? No, yo te digo, no sé, yo hablé con él ahí, también hablé con él ayer, yo le expuse pues el sentimiento de la plantilla y yo le hice entender, o lo quise hacer entender, pues uh-huh. lo que un jugador tiene dentro, y a partir de ahí pues sus necesidades y su responsabilidad hacia los jugadores, nada más. Él lo entendió, uh-huh. lo compartió conmigo, él no es que me diera razón, sino que entendía la situación, y a partir de ahí pues ya me dijo, mañana hablamos y intentaremos buscar una solución. A partir de ahí, ya te digo, me ha avisado ahora y lo que viene detrás, pues no lo sé. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque ya te digo, aquí estamos en medio de una guerra, se puede decir así, uh-huh. o de algo, y entonces, pues, oye, nosotros queremos estar un poquito también al margen de todo, porque es necesario uh-huh. para nosotros, ¿no? Ahora uh-huh. sí es complicado, porque hay muchos redes sociales, muchos medios, y hombre, es complicado que yo tenga todo a 21 jugadores. Oye, no escuchen la radio, no escuchen la prensa, no vean redes sociales, es complicado. Entonces uh-huh. todo el mundo te pregunta y se entera de que hay un posible inversor, de que hay un posible comprador. Uh-huh. Cuando den un nombre se informan de que es posible comprador. Todo el mundo, a día de hoy, con las redes sociales e internet. Sí, sí, esto está claro. No, además nosotros, no sé si has podido seguir en nuestra página de Facebook, de que hoy hemos recibido un correo de Score, en el cual Dios nos pille confesado, nos dice de que sigue negociando con el actual presidente, y está ahí negociando con el ayuntamiento, y pone lo siguiente: en estos momentos estamos en negociaciones, yo personalmente, o sea, es el señor Rivas, a ver cómo se llama este, en Roberto Vilas Azatornil, y dice que lo que el otro día nos negaba, ahora dice que él está personalmente negociando para la adquisición del club y aquí es ya cuando a mí el culo se me pone estrecho, dice el club, un fondo de inversión y crear un proyecto ambicioso.
Yo eso, futbolísticamente, Sergio, yo no lo entiendo. Un fondo de inversión y crear un proyecto ambicioso, yo eso, en un equipo de fútbol de tercera división, lo único que entiendo como fondo de inversión es coger, descapitalizar a tu equipo que tiene algo de valor y coger y venderlo, y eso será el fondo de inversión para ellos, porque otra cosa, porque vamos, si tenemos que fichar a aquel que no le cabe la camiseta del Barça y a aquellos que tiene del Madrid, joder, pues apañado estamos, ¿no? O sea, que yo eso de verdad no lo veo muy claro. Y vamos, estoy completamente convencido de que por mucho que vayan estos al ayuntamiento, al momento que presenten esto al consistorio, yo creo que no, lo van a desestimar, porque es una oferta irrisoria, vamos. Pero es la que le interesa a Jesús Fernández, cuidado, porque es la que él especularía, seguiría especulando con el mundo futbolístico, con los jugadores que tenéis. A ver, yo he leído la carta y aparte me ha venido esa carta a través de todos los jugadores, porque se le han pasado vía WhatsApp, o sea, imagínate el grupo. Nada, a ver, es información que, ya te digo, también viendo información que pasa al ayuntamiento a través de prensa, pues entiendes que un tipo de empresa así, pues es complicado que coja un club con el nuestro, ¿no? Sabiendo lo que el consultorio del ayuntamiento quiere. A partir de ahí, me imagino que cada uno es libre de luchar y de preguntar y de negociar con quien quiera. Yo, por lo que he visto y he leído, los parámetros de la negociación pues lo han puesto muy claro el ayuntamiento. A partir de ahí, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y el ayuntamiento también, el consultorio también, me imagino que Jesús también, y las personas que vengan a preguntar también. Sí, sí, pero tu presidente no se quiere enterar. O sea, es que se pone un tapón en un oído, se pone otro tapón en el otro, aprieta el culo y dice, no, yo cabezo un tiro para adelante, como si fuera maño, ¿no? O sea, que y además, fíjate, curiosamente, como hemos publicado el teléfono y todo, de este señor, por si alguien quiere. Este ha sido el cabrón de mi compañero, que no se ha dado cuenta, pero ha publicado el teléfono por si queréis saber algo más. Vamos, ahí está colgado la página. Para saber si Paquirrín está libre o no está libre, porque se lo podréis fichar. Yo creo que la intención que tiene que ser prioritaria es llegar a la solución ya, lo que sea. Sí, no, está claro de que tiene que pegar el paso adelante, Sergio. Se tiene que pegar el paso adelante y cada uno que sepa... Para beneficio de todo el mundo, ¿eh? Para beneficio y tranquilidad de todo el mundo, empezando por el mayor accionista o Jesús, acabando por la persona que tenga que ser, pero quiero para allá, emocionalmente, psicológica, físicamente, tiene que haber algo, un cambio, una modificación o lo que sea, porque es necesario, creo yo, para mentalmente, para todo el mundo que está aquí trabajando en el club, que está preocupado por el club y que vive pensando en el club muchos momentos del día. Sergio, ¿vais a hacer algún...? Porque yo no creo que palíe el que te haya pagado el 50% de tu sueldo, palíe la problemática, y tú lo estás remarcando muy bien, ¿no? ¿Vais a hacer algún acto de protesta los jugadores ante esta falta de respeto hacia vosotros, o vais a pasar del tema hasta que la cuerda no se estire más? No, Xavi, protesta no va a haber ninguna. O sea, nosotros la mejor protesta que va a haber es ganar el domingo. Ahí, con dos cojones, sí, señor. Porque ahí nosotros, tú sabes que sea el deporte que sea, si tú la plantilla y los jugadores... Ay, perdón. Perdón, un momentito, Sergio, que se me ha cortado. He dado aquí un botón, un segundito. He dado un botón que no debía. Sí, Sergio, es que se me ha cortado. Pues sí. me estoy quedando sin materia, Xavi. Vale. Pues es lo que te decía, no la mayor protesta, sino nuestra obligación, y para que la gente vea que nosotros vamos a nuestra faena, es ganar el domingo, que no haya excusas después de que esto, lo otro, el equipo no sé qué, no. El equipo va a trabajar cada día para ganar el domingo. Esa no es nuestra protesta, pero es nuestra forma de trabajar y de saber que el equipo está donde tiene que estar.
Y que se lo hable. Ya para concluir, porque sé que entrenas a las 8. Mañana entonces vais a recibir el resto de vuestros emolumentos por parte del fútbol base, es lo que me ha parecido entender, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues Sergio, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco esta primicia que nos has dado y de la cual me alegro un montón de que hayáis cobrado una parte por parte de Jesús Fernández y que las cosas vuelvan a su cauce, al menos económicamente, y aunque sea momentáneamente, y vamos a ver si dentro de escasos días ya se llega a una solución definitiva y no tenéis que ir implorando algo que os ganáis dentro del terreno de juego. Una cuestión, ¿se os está mirando de arreglar el tema de la prima o todo os pasa de la prima? No ha habido ningún tipo de conversación a ello. Uh-huh. Este tema, vamos, a día de hoy no queremos pensar nada, vamos a esperar a cobrar este mes. Y a partir de ahí ya tendremos tiempo. Como te digo yo, la mejor protesta es ganar el domingo. Y a partir de ahí tendremos la cuerda por nuestro lado para poder hablar con quien queramos. Perfecto, Sergio, pues un saludo muy cordial. Felicita a los chavales por su trabajo, por su paciencia. Y piti cullons, como solemos decir, ¿de acuerdo? Gracias, Xavi, un abrazo a vosotros también, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, gracias, gracias, campeón. Nada. Bueno, pues hoy has visto que te he cortado rápido, ¿eh? O sea, que me has dicho reloj y reloj he tenido ahí. Porque se tiene que respetar las pautas. Y Sergio Montero es un caballero, pero tampoco se puede estirar más el brazo que la manga, porque tiene sus compromisos y ha estado ahí. Y bueno, nos hemos encontrado sorprendentemente con que el presidente hoy había ido con una parte, con el 50% más o menos, he querido entender, de lo que los chavales, de lo que le tenía que pagar a los chavales, el 50%. Menos mal que el otro 50%, a esos que él no quiere, a esos que él desprecia, a esos que él ningunea, a esos que él coge y les dice, dice a Petit Comité de que los va a echar, a esos. Esa gente, esas personas, esos señores, esos caballeros, yo no sé si harán mejor o peor las cosas. Bueno, peor que Jesús Fernández es imposible de hacerlo, eso está más claro que una castaña en una sartén el próximo 1 de noviembre. Pero buscan soluciones. Lamentablemente no cuento con la autorización, pero posiblemente mañana sí, de explicar un hecho que se ha producido esta mañana en el seno del Terrassa. Y he dicho una pincelada por ahí cuando estaba en directo con Sergio Montero, pero alguien, como lleva haciendo meses atrás, estaba minguneando a unas ciertas personas, ¿no? Unas personas que, casi bien con lágrimas en los ojos, le han ido a solicitar un favor. Se le ha pasado por el forro los cojones, ¿sabes? Las lágrimas que él muchas veces ha soltado delante de los chicos, delante de trabajadores, delante de empleados, delante del consistorio. Porque sí, va a negociar y llora. Y en vez de presentar los números que le solicitan en el consistorio, pues presenta otros documentos que no corresponden a la situación a la cual ha sido citado. Pero bueno, se cree que está rodeado de idiotas, de imbéciles, y quiere explorar y explotar
a la buena fe de las personas, pero las personas ya lo tienen clichado. Ya lo tienen clichado. No se crean que vamos a acabar ya el programa. El programa lo tenemos hoy largo, porque a las 8 vamos a conectar con el Olímpico. Y ahora yo estoy intentando comunicar con mis compañeros. Al abuelo Turureta le he estado llamando, pero no cogía llamado. Y voy a intentar ahora meterlo. A ver, porque a mí me gustaba, yo sé que él es un admirador de Sergio. Bueno, él y todos somos admiradores de Sergio Montero. Ahora hace llamado, antes no lo hacía. Y él quería preguntarle. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Habemos papas al 50%. Se ha salido medio huevo y han cobrado los chavales al menos el 50% de sus emolumentos, como has podido escuchar. Te he intentado llamar, pero no había forma de conectar contigo, porque yo sé que para ti, como para mí, es un placer hablar con Sergio Montero. Y pues sí, quería que le hicieras alguna pregunta, pero no he podido contactar contigo. Al revés, se me ha cortado la comunicación con Sergio. Sí. Como también es habitual cuando intento hablar como contigo, siempre, ¿no? como siempre. Yo no sé qué pasa. Sí, yo no sé qué pasa, chico. Antonio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que vaya? Porque este ya incluso basta de listo, ¿no? Os pago la mitad y el otro, el resto, que lo pague el fútbol base, que para eso les corresponde, ¿no? ¿Será por los 49 euros que me cobró a mí, que me dijo que lo ingresó al fútbol base? Y que me dijo, sí, no, bueno, nada, es que, no sé. Como siempre estamos diciendo, lo que pasa es que esto mismo que ha hecho, es que este hombre se busca los problemas él solo. ¿Por qué no lo hizo la semana pasada? No. Nosotros lo dijimos, que por qué no da la cara. Y dice, señores, como bien también lo han dicho en la radio municipal, no puedo pagaros este día, os pago el día 30 o el día 28 o el día 400, pero no da la cara, comuníqueselo a esos jugadores, a esa gente que están indecisos, que están pendientes de qué va a pasar en el club. Da la cara y todo esto se borra, y todo esto no pasa nada. Pero es que parece que le gusta que lo critiquemos, que nos metamos con él, que él cada día hace mérito para que nosotros abramos el capítulo del señor Jesús Fernández, el señor Jesús Fernández y el señor Jesús Fernández. Él quiere que hablemos de él y de esta manera pues se habla. Pero es que yo no lo entiendo, de verdad. Él en cierto día, en una conferencia de prensa, así que fue de él, sí, él dijo que desde que era presidente no había dejado de pagar nunca, que no debía nada a nadie. Joder, resulta que debe seguridad social, debe ropa, debe a los jugadores, debe hasta de callarse. Hasta de callarse debe. O sea que ya que no venga con más faroles ya de una vez, hombre, que hacemos ya una vez, una semana que podamos abrir el programa diciendo el Tarrasa vale de pertísima madre para arriba. Pero joder, es que cada día tenemos que hablar de él, es que cada día hace una cagada más grande. Y es que yo ya no lo entiendo, de verdad. Además, tú fíjate la consecuencia del hecho es de que en el día de hoy se coge, nadie esperaba nada, ¿eh? Y resulta que cuando llega tú fíjate que no lo sabía el secretario técnico, y yo te garantizo de que los vicepresidentes esta mañana no tenían ni la más mínima castaña, ¿eh? de si iba a producirse esto o no iba a producirse esto, ¿no? Y llegan y se encuentran con una persona que dice, ha pasado por aquí y ha dejado este dinero para vosotros el 50%. O sea, cuando tú tienes que pagar o tienes que hacer un acto como este, que no vas a cumplimentar el 100% del sueldo, lo más lógico es que tú estés, dar la cara. Señores, mire, yo mis posibilidades económicas en el día de hoy son estas. Y usted no se preocupe que mañana, yo ya he estado hablando con tal o con tal o con tal, y a ustedes mañana les cumplimentarán el dinero que les corresponda. A más, tú fíjate que llega hasta la vicisitud de decir los chicos, ¿lo cogemos? ¿No lo cogemos? Necesitándolo como lo necesitan, ¿eh? ¿Lo cogemos? ¿No lo cogemos?
Y luego, claro, evidentemente, y yo creo que han hecho bien, ha sido coger el sobre suyo, ¿eh? No, no, hombre. Porque además es suyo, ¿eh? Y bueno, luego ya mañana cuando reciban el resto, pues alabado sea Dios que se nos habrá aparecido. Pero es que Antonio, es que somos la vergüenza nacional. Es que parece ser que a este hombre le gusta que todo este meneo, parece que le guste, parece que es que disfrute con ello. Uh-huh. Porque a ver, yo me pregunto una cosa, este señor tiene que pagar el 25, ¿no? Sí. No ha pagado el 25, ha pagado el 28, 29 que somos hoy, sí. el 50%. Sí. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a él mismo. Uh-huh. Si tiene un vencimiento en el banco y no paga ese día, ¿hoy que le cobran intereses? Por supuesto que sí. ¿Piensa pagar este señor intereses a los jugadores por el dinero que no le ha pagado en su día? Bien, apoya. Ajá. Hombre, es que luego hay aquel día tan célebre que él dijo, que vamos, eso se me quedó a mí clavado en la cabeza. Que él dijo que la plantilla, mensaje a la plantilla, que sí, la plantilla sí. Lo que tiene que hacer es ganar partido, ¿eh? Uh-huh. Y dejarse de proteger. Que hay otro equipo, tú imagínate, sí, que hay sí. otro equipo que le deben hasta 3 mensualidades y tienen, uh-huh. y tenían una cantidad de puntos. Coño, uh-huh. ¿cuánto le debes a tus jugadores? ¿Cuántos puntos tienen tus jugadores? Pues si tienes que estar besándole los pies cuando pasan por allí. Claro. Si resulta que unos jugadores que llevan 2 meses sin cobrar, porque les digo al señor Jesús Fernández, que este mes... Esto han cobrado sí. el 50% del mes pasado, no es de sí, este. Sí, sí, o sea que este está cumpliendo ya mismo, pasado mañana se termina el mes. O sea que ya le debe 2 meses. ¿Eh? ¿Y cuándo van estos señores? ¿Cuántos puntos tiene el señor Jesús Fernández? Uh-huh. Vamos, hombre, es que cada vez que habla, sube el pan, ¿eh? No hay manera, cada día, ¿eh? Además, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que con esta forma de tratar a la gente le ha funcionado. Con Pepe Mármol y con Encarna, ¿sabes? Pretende y pretenderá hacer lo mismo con sus hombres, con los hombres que saltan al terreno del juego. Pero claro, Pepe Mármol y Encarna, aunque todos los queremos mucho, lo que es la expansión mediática no es lo mismo que toda una plantilla de tercera división asentada en mitad del campo, haciendo un escándalo que va a dar la vuelta, o podía haber dado la vuelta al mundo, porque Sergio Montero es una persona muy prudente, pero lo que estaba claro es que si no se actuaba de la forma que se está actuando económicamente, esta gente, en primer lugar, se plantearon el no entrenar en el día de hoy, punto. Pero también lo desestimaron, y fueron a pasar a la acción de protesta para el próximo domingo. Yo creo que eso, claro, la repercusión social que eso podía haber tenido, a lo mejor ha hecho que si es así, bendito sea las palabras que tú y yo decimos aquí a veces en La Voz, para que al menos a estas personas les hayan pagado parte de sus emolumentos, cuidado, bien ganados en el terreno de juego, y que les están ninguneando, que lo sepa todo el mundo, que les están ninguneando, 200 euros a cada componente de la plantilla, empezando desde el portero hasta el utillero, porque las primas van para todo el mundo en una plantilla de fútbol, porque a veces cuando no las paga directamente el club, Antonio, la pagan los jugadores. Eso tú lo sabes, que sacan los críos una parte de sus ganancias y se las dan al utillero. Es así, al menos yo lo he visto siempre así. Pues claro, aquí se podía formar tal de esto que era la hostia, pero cuidado, ha pagado el 50% de la mensualidad, pero de la prima no ha pagado una castaña. Ahora estos chavales que tienen ellos que pensar ahora, pues lo que pasa es que no lo van a hacer, ni porque son profesionales, quiera o no quiera, sí. Pero tenían que decirle
o nos dan la prima que nos debe, o aquí nos gana un partido, vamos, ni jugando 25 por cada banda. Uh-huh. ¿Eh? Porque si tú dices una cosa, es que lo que pasa con este hombre es que es lo que siempre estamos diciendo, Javi. Uh-huh. Cuando una persona dice una cosa, primero has de pensarla, le das vuelta y dices, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? ¿Lo puedo asegurar? ¿Puedo responder? Y claro, este hombre le salta la idea a la cabeza, pumba, la suelta. Y luego resulta que la reflexión la hace después, ahora no voy a llegar, ahora no voy a poder, ahora no tengo dinero. Pues no lo diga, a primero cuenta y después lo dice. Porque está engañando a la gente, como siempre. Claro, porque claro. Es como siempre, o sea, que no es de ahora. Claro. Pero claro, él después se jarta con decir que es que tienen contrato de voluntariado, que si quieren venir, que vienen, y si no, que no vienen. Pero vamos, sí. Por favor. Pero estás hablando con gente que se afecta y que son ya personas mayores, que no son niños, que no sí, pueden ningunearlos como a cubos base, no está, pero a esta gente no, hombre. Pero además, Antonio, hay una cosa. Hoy tienen contrato de voluntariado, ¿eh? Y cuando nosotros lo denunciemos hace 3 meses que publiquemos la parte de contrato de voluntariado y la parte de contrato de colaboración, porque son dos contratos lo que tienen los chicos, a nosotros nos tiró la caballería por encima, que parecía que éramos unos terroristas, ¿no? Por parte del club, y por parte de y por alguna parte de la afición, de que no, que aquí todos son profesionales, de que es que aquí todo el mundo tiene contrato profesional, que es que tienen que estar en el régimen de la seguridad social. Pero si no tienen ni mutual, mira, ha habido un caso que yo lo tengo todavía en cartera, y te digo una cosa, porque ha intervenido el fútbol base, si no hoy estaríamos hablando de un escándalo de auténtica magnitud, porque ha habido o hay o habrá o estuvo o estará un hombre con una lesión en la cual no se le ha atendido como se le tenía que atender. Entonces piensas, no se le ha atendido porque como se le tenía que atender, porque a lo mejor no habías pagado la mutual. Eso te iba a decir, o la mutualidad no está pagada. Claro. A lo mejor por eso no ha podido ir el muchacho cuando tenía que ir. No lo sé, eso lo desconozco, pero ese problema lo ha tenido ese chico, y ese chico que puede incorporarse, se ha incorporado o se incorporará en breve, ha perdido, pues, o perderá, un mes y pico o un mes y medio, de su actividad deportiva, porque nadie tenía ni puta idea de lo que le pasaba a ese muchacho. Empezó con un dolor de huevo y acabó con un dolor de muelas, o sea que imagínate tú la que tenemos ahí, Antonio. Sí, no, esto es el funcionamiento del club en la parcela directiva, no en la parcela deportiva, porque ahí funciona de maravilla. Pero en la parcela esta, ya lo sabes, desde que terminó la otra temporada, o sea que no desde esta, no, desde que terminó la otra temporada, estamos con el problema igual. Y cada día, como he dicho antes, cada día que te levantas, pues hay una nueva. Bueno, pero es que la temporada. Antonio, la temporada pasada. No podemos decir. La temporada pasada. La temporada pasada estábamos igual. Sí, pero porque los chicos tampoco cobraban, porque cuando les hizo hacer la parafernalia aquella de rueda de prensa, que tú nada más tienes que ver las fotografías que tenían la cara que tenían los chicos, haciéndoles ver ahí, o sea, humillándolos, porque es que es así, los humilló, haciendo una rueda de prensa diciendo que no, que ellos cobraban puntualmente, que para aquí, que para allá, de que ellos no tenían ningún problema con el club, etcétera, etcétera. ¿Qué coño? Si estaban cobrando igual que ahora, lo que pasa, de que en aquellos entonces, la cosa no se conocían de la forma que se conocen ahora, y este todavía sacaba pecho
porque todo el mundo se pensaba de que era verdad lo que decía, de que él pagaba por adelantado, los cojones, no ha pagado por adelantado nunca. Porque una deuda como la que tiene actualmente, y por ahí hay un seguidor que dice que se debe a la administración, que él puso un post y tal, que es el señor Alberto, de 7.500 euros. No, la deuda no es esa. Yo no sé de dónde habrá sacado el señor Alberto esa cantidad, pero a mí fuentes oficiales del club, me dicen que la deuda a la Seguridad Social está rondando los 50.000 euros. Y 50.000 euros es mucho dinero, ¿eh? Cuidado. Lo que vale la plantilla, lo que tenía para fichaje la plantilla. Sí, lo que tenía para fichaje era la plantilla. Y luego proveedores que no están al día de cobro. Y lo más curioso es que este señor, el cual no encontramos nunca, pues curiosamente se ve, por la información que me ha dado algunas personas en el día de hoy, se ve que cada día por la mañana pasea por el estadio y jiji, jaja, juju, y como si no pasara nada. Pues será cuestión de para hacer una entrevista los días de cada día por la mañana al estadio, porque a lo mejor lo encontramos por allí. Pues yo te puedo decir una cosa, yo he pasado ya algunos días ganas y o se esconde o no lo veo, Y hay una puerta abierta siempre del estadio, de la entrada a la tribuna, hay una puerta siempre abierta, que supongo la cara Pepe, y allí no se ve por ahí. Yo por ahí, bueno, sé que claro, se mete el despacho, entonces claro. Allí es muy difícil que yo llame, me abra, ¿no? Pero bueno, si está por allí, pues si quiere, ya sabe, nos tiene cuando quiera decir algo, pero no, decir algo coherente. Yo no lo voy a entrevistar más, vamos, yo... Bueno, yo es igual, si él quiere que se entreviste, pero que ya le digo, que de mentiras no le vamos a aceptar ninguna más. Porque cada vez que abre la boca es para mentir. Yo no debo nada a nadie de esta temporada, porque claro, eso lo vine diciendo desde la temporada pasada, y resulta que la temporada pasada es todo el déficit que hay. O sea, que la temporada pasada no le debía nada a nadie, le debía a todo el mundo. Claro. Bueno, vamos, ni la ropa estaba parada, o sea, que imagínate. Por eso te digo, ni algunos árbitros, y evidentemente también habían pues sanciones sin par, etcétera, etcétera. Por eso están los retrasos federativos y están los retrasos que están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente es que ya no sabe ni dónde ir. Antonio, ¿tú crees que la afición del Terrassa tiene que pegar ya un zambombazo y hacer una protesta pero contundente este domingo hacia este hombre? ¿Tú lo ves con jeta de este domingo volverse a sentar al palco? Yo creo que sí, ¿vale? Yo, a ver, como ha venido, bueno, ha venido, eso es otra, que también cada vez que hablas con él habla con su junta directiva, cualquier cosa que se hace, su junta directiva está al corriente, votan el último voto, joder, y lo del pago de hoy, su junta directiva no lo sabía nadie. Se lo ha hecho por su cuenta, así por decir, por escondido, para que no me vean lejos sobre que me voy. Es que de verdad, es que yo ya es que no sé el calificativo que ponerle a este señor, ya no lo entiendo. Yo sí que el domingo, yo casi seguro que habiendo hecho este gesto, a lo mejor el domingo se digna ir al palco. Ahora, yo lo único que le puedo decir a las payas es que ellos mismos. Nosotros hemos lanzado la idea, hemos lanzado la de esta, nosotros eso ya no podemos. Yo desde luego no soy quien para salir con una pancarta allí, Jesús, no te quiero, porque no es ni ético ni lógico. Pero que a las peñas y a la gente que va, si el domingo hiciesen una manifestación bien hecha y acorde, y que se sintiera, no en el campo, sino en Matadepera, las voces y los gritos, yo me encantaría. A ver si de una vez se da cuenta que no lo quiere nadie, ¿ya? Además, tú fíjate, Antonio, que se está... porque la cosa no está tranquila, cuidado que la cosa no está tranquila, porque aquí hay dos vertientes, ¿no? La vertiente de la primera plantilla,
Y luego la vertiente de que el fútbol base está apoyando a una plantilla que en realidad no le corresponde porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la primera plantilla con el fútbol base, porque son entidades totalmente separadas, ¿eh? Y los únicos que les ha unido hasta ahora pues ha sido Jesús Fernández, porque ha estado dominando un club y dominando el otro. Pero tú fíjate Antonio, la que se está liando, porque yo te invito luego a que te pases por nuestra página de Facebook, porque los padres del fútbol base no están de acuerdo con esto. No están de acuerdo con esto. Porque sus niños, mira, te voy a leer simplemente, este no sé si es, aunque está la fotografía del niño, no sé si es la, yo diría que es el, podría ser el crío, o está la fotografía del niño, se llama Xavi Pérez Fernández, pero no sé si es el niño o es el padre el que tiene el perfil de Facebook, ¿no? Pone lo siguiente, Xavi Pérez Fernández: muy triste la situación del primer equipo, pero solucionarlo con lo del fútbol base no es solución. Los responsables del fútbol base de lo que se han de preocupar es de por qué los niños no tienen su ropa cuando se ha pagado hace 3 semanas ya. Y como eso es en un post que yo he escrito esta mañana titulado De vergüenza, pero hay en otros posts, que hemos ido escribiendo, de que la afición del fútbol base los componentes del fútbol base, padres, niños y monitores y tal, no están de acuerdo con esta postura de sacar de su dinero para meterlo en la primera plantilla, ¿no? A ver, yo ahí quiero hacer un inciso. A ver, sí, los clubes que no son profesionales es muy, 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 muy complicado que se puedan subsistir solamente con la cuota de socios, la entrada de la venta de entradas, que aquí en Tarrasa sabes que es mínima. Correcto. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que si un niño necesita una venda, se le dé la venda. Claro. Y si esa venda sobran 10 céntimos porque ya la he pagado, entonces que vaya a la primera plantilla. Pero mientras, primero son los que pagan, que son los niños. Claro. Y eso tienen que tener todo su vestimenta, tienen que tener todo su cuidado, todos sus botiquines, toda su botella de agua. Que no vayan, que el monito tiene que ir a comprar una botella de agua al bar porque no le han dado agua. Que no lleva botiquín y se cae un crío, tienen que correr para echarle un poco de agua del grifo porque no hay otra cosa. No. Cada equipo tiene que tener todos sus servicios y todas sus cosas bien adecuadas y pagadas. Que después de todo eso sobra dinero, que se emplee la primera plantilla, me parece fenomenal, porque es que si no, no llega. Pero primero, el fútbol base, que es el que paga, que yo como padre, yo pago porque mi hijo juegue ahí. Pero que juegue y que disfrute y que tenga todos los servicios, que tenga para entrenar balones, que tenga los conos para eso, que tenga los jalones también, que tenga las redes, que tenga portería, que tenga todo mi hijo, que para eso pago, porque a mí me dicen son 400 y yo pago 400, me dicen son 500 y yo pago 500. Yo no he preguntado nunca, pero ¿qué vale un balón o qué vale una venda? No, yo me han dicho eso y yo le he pagado eso. Entonces sí que estoy de acuerdo en eso, en que el dinero sobrante, en vez de llevárselo a nadie, y no lo digo con segunda, que se quede en la primera plantilla, coño, y mira, una ayuda. Pero hombre, decís que yo tengo que pagar el 50% obligado de la plantilla del fútbol base, no, señor. Además, cuando me sobre. Fíjate Antonio cómo está la situación, ¿no? Porque yo sabía que lo había visto en otro post y ahora lo estaba leyendo, ¿no? Por ejemplo, Xavi Muñoz, en un post de un comentario que puse yo el otro día de Silvia Ibáñez, pone lo siguiente. Xavi Muñoz: yo como papá pitufo quiero comentar que hay de papá pitufo, quiere decir de un papá de ahora, lo he captado ahora, fíjate. Si yo llego a ser inteligente, quiero comentar qué hay de cierto en que los formadores del fútbol base tengan que pagar para entrar a ver al primer equipo.
los formadores del fútbol base para pagar a ver al primer equipo a partir del próximo partido contra el Figueras. Supongo que mi información será incorrecta, dice este hombre. Incluso espero que sea un mal sueño. Si no fuese así, no es de recibo. Si no fuese así, es injusto y kafkiano. Un equipo que no cuida a sus formadores, no cuida su futuro. Amun Terrassa, Amun Formadors, Fútbol Base Terrassa. A mí lo que sí que me consta, es de que se estaba exigiendo a los formadores del equipo juvenil, ahora contactaremos con Sergio Calzado, que sí que tenían que pagar, pero a mí del fútbol base no me consta. Luego Silvia Ibáñez, también del fútbol base, hace un inciso a eso que dice Xavi Muñoz, ¿no? Dice, eso es lo último que podemos oír ya, que nuestros formadores, parte de los trabajadores del Terrassa, tengan que pagar por ver al primer equipo, y pone interrogantes, ¿no? Como si esto fuera el Bernabéu o el Camp Nou. Las gradas están al 75% vacías. ¿Las quieren dejar totalmente vacías? ¿Salen perjudicados el club? Por rebeldía ya no irán ni pagando y serán menos los que consuman en el bar o no. Y entonces, ¿de dónde sacará el dinero para pagar a la primera plantilla del fútbol base? Pues no me parece del todo justo. El dinero del base es para la formación del base, para los formadores, para el material, para equipajes, para etcétera. Y si sobra, pues hablemos. Pero es lo último que tengo que oír, que nuestros formadores, los que forman el futuro, tengan que pagar para ver al primer equipo. ¿Cuándo acabará esto? ¿Dónde nos llevará todo esto? Madre mía, en fin, sin palabras me quedo. Yo quiero decirle tanto a Silvia como a Xavi Muñoz de que nosotros mañana volveremos a tener en antena, pero ya en horario habitual, a las 8 de la tarde, a Celestino Jaime, para acabar acabar el culebrón este que estamos desarrollando esta semana con lo de la primera plantilla, que así nos comprometimos ayer con Celestino Jaime, y le haremos estas preguntas porque son preocupantes, de que puede ser, yo creo que es un malentendido, que están confundiendo una cosa con la otra. Yo creo que yo diría que es un malentendido. Yo diría que, vamos, yo tengo entendido y se nos dijo que todos los entrenadores y monitores tenían carnet para entrar al campo. Sí, a excepción de los del juvenil. A excepción del juvenil. Sí, el juvenil no. El juvenil tiene que pagar. Porque no pagan cuota. El juvenil que me está hablando de los entrenadores. De los entrenadores y de los padres de los muchachos. Ah, los padres sí. Sí. Y de los entrenadores no pagan, ¿eh? No, los jugadores no, pero los entrenadores decían que no sí pagan. Que tenían que pagar, ¿eh? No, si además los entrenadores son desde el club, o sea que no ya, paguen. Ahora Sergio Calzado, que sí que está bien informado de eso, nos hará la aclaración. Yo diría que es una mala información. O una errónea información, porque, vamos, ya sería el colmo que a un chaval haciendo las horas por la tarde enseñando unos críos, encima tenga que pagar para ir a ver el partido. Era para hacer una denuncia ya. Sería de cachondeo. Una cosa que, Antonio, de ese post que no la quitaré el teléfono, ya verás tú cómo al colega este le empiecen a llamar. Sí, es que como me dices, yo lo puedes publicar todo, digo, pues te vas a enterar. A ver si alguno te llama a ver para si es verdad que no me has engañado a mí. Sí, no había visto que la soplaba hasta el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, se va a enterar lo que vale una castaña, Roberto Vila Sajajajajaja. Sí. Algún cabrón le llamará. Bueno, lo de cabrón lo respeto, ¿eh? O sea, que no. Sí, no, que, claro. Aquí no. Digo del seguidor. No, ya, ¿sabes? Yo lo he puesto más por otra cosa, porque como yo sé que Miki nos lee, digo, para que tenga el teléfono. No, ¿sabe quién es la gente de Paquirri? ¿Sabe quién es la gente de Paquirri? Hombre. Antonio, ¿qué opinas de este comunicado que acabamos de recibir? Yo me he quedado sorprendido, ¿no? Yo como que hubo aquel rumrum de que sí, no, pues yo me dirigía a ellos, le dije, oye, sí, confírmame si es verdad
negociaciones o no está en negociaciones, o ahí hecho la oferta. Bueno, ahora me dice que sí, que está en negociaciones, que se ofrece lentamente. A mí me dijo que no, ¿te acuerdas que no, que ellos habían hecho una llamada de atención, de que, bueno, sí, que tenían una reunión con el ayuntamiento, pero la habían pospuesto por motivos no sé qué, y ahora leo de nuevo el comunicado este, en el cual Roberto Vila Sazatornil, que ustedes, si quieren saber su número de teléfono, está puesto en la página nuestra, pues llamarlo, por si se quieren informar ustedes a ver si es verdad o no el correo que nosotros hemos publicado, pues eso es para contrastarlo, ¿no? Se dirige a mi compañero Antonio Díaz Requena, de la siguiente forma, y además parecía hasta hermano y todo, ¿no? Bueno, buenos días, Antonio. Ahí ya va marcando, tío, la cercanía, ¿no? En estos momentos estamos en negociaciones, yo personalmente, para que adquiera el club un fondo de inversión y crear un proyecto ambicioso. Antonio, explícame qué coño es un fondo de inversión. Hombre, yo en los bancos lo entiendo, pero un fondo de inversión en un club deportivo, ¿eso qué coño es? Sí, un fondo de inversión es un fondo con mucha inversión, ¿sabes? Parecido al que hay ahora, pero con más inversión. Si es que... ahora se lo va a quedar un banco. Ahorra una cosa así en terraza. Sí, sí, pero un fondo de inversión quiere decir que tienes que buscar mucho para pa dentro para poder colocar. No, bueno, es que yo. Claro, ahora... es que ya. A fondo de inversiones, estos tíos le presentan a una empresa cualquiera, esta empresa adquirirá el club, pero para ganarse la vida. A ellos les va a importar tres leches que esté el equipo para arriba, para abajo, en medio. A ellos lo que les interesará será sacar dinero donde sea. Y vender jugadores a los cuatro días no han de vender a la plantilla. Eso es lo que van. Yo se lo dije a Sergio, Montero, de que si esta gente entraba aquí, a él le quedaba menos vida que un telediario de la última edición de la noche. Y cuidado, y a David Pirri, porque no tienen, como está haciendo el equipo, no creo que tengan la jeta de echarlo. Pero vamos, sería el segundo en caer, o cuidado, a lo mejor le hacen una ficha para irse a otro equipo y sacar el dinero, y venga, especulación, y venga... especulación y más especulación y más especulación. O lleva al equipo muy bien y no le interesa subir haciendo otro partido, lo echa. Sí, no sé, yo es que el juego puede dar tanta forma de hacerlo, pero vaya, que si esta gente entra, lo que sí tenemos clarísimo es que una empresa y va a ser peor que la empresa que hay ahora, porque estos sí que van de cara a ganar su dinero y a manejar el club, pues eso, como una compraventa de jugadores, que es lo que hace el innombrable este que estamos hablando. Además, una compra y venta de jugadores. Lo que más me acojona, Antonio, es el segundo párrafo. Que pone: tengo una reunión con el ayuntamiento para ver de qué forma ellos colaborarían en ello. Pues yo creo que después del desprecio que le hiciste el otro día al consistorio de tener una reunión con ellos y posponerla, porque eso es una falta no solamente de respeto al consistorio, sino a la ciudadanía de Tarrasa y a la ciudad de Tarrasa, de que a usted, nuestros políticos, le hagan un hueco en su apretada agenda y usted, horas antes de ser recibido por nuestros políticos, usted los desprecie diciendo que le ha surgido algo, no sé de qué de tipo, ¿eh? Pues el recibimiento no creo que sea... Vamos, no creo que debería de estar a la altura de alguien que ha querido darnos la espalda de la forma que lo ha hecho usted. Entonces, bueno, el acogimiento puede ser por educación y por respeto. Le recibirán, pero yo también le digo que con contundencia y una... escrupulosa microprocesación, por decirlo de alguna forma, va a ser estudiado su caso, que casi con toda seguridad nuestros políticos lo van a desestimar, porque se ve claramente el nivel especulativo que ustedes tienen en esta propuesta. Vamos, yo lo veo así, Antonio. No, es que claro, si es que tú miras a ver la agencia esta, ¿A qué se dedica? Se y compara y dice, bueno, pues a lo que se dedica y quiere comprar el club, va con en botella. O sea que a los cuatro, como he dicho, a los cuatro días tenemos a los cuatro o cinco mejores jugadores del mundo, tenemos fuera.
Porque han sacado dinero, ellos lo que van a sacar dinero y bueno, y vender los jugadores para poner ganancias de ellos, claro está. Y el equipo, pues aquí entra. Y bueno, con los cuatro que le sobre y los dos o tres esos que tenían en la pancarta que ya ha incluido el Paquirrín, pues para acá. Claro. Claro. Sí, sí, no, pero que cambien el modelo de camiseta ya, ¿eh? Porque como no cambien el modelo de camiseta, porque la que le pusieron a Paquirrín, yo creo que de la época de Kubala, más o menos. No, sí, el Paquirrín este seguro que está jubilado ya, pero bueno, la foto vale. Sí. La madre que me parió. Pero es que sinceramente es que es increíble. Vamos a comunicar ahora, porque yo creo, ¿quieres decir que a Sergio le habrán dado también el 50% de su sobre? A ver si le ha cobrado algo, pues. A lo mejor cobrado total. Por eso, no, yo creo que él es fácil, porque además él sí que sabe que cobra el día 35, lo tiene muy claro. Aquí en la bolsa no, que pagamos el 35. Pero como es que se mete en el vestuario. Por eso. Sí, sí, vamos. Coño, a lo mejor el presidente ha tenido un detalle, porque además esta mañana me ha escrito un par de seguidores, diciéndolo, porque mira que te lo dije un día, que allá donde estuvieras habría un corresponsal de La Voz del Socio, que tú no lo sabrías, pero habría. Y esta mañana le han hecho un par de fotografías en el vehículo oficial de... Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. ¿Has cobrado o no has cobrado? Yo no he cobrado, pero los jugadores del primer equipo sí han cobrado la mitad. Me cago en la hostia. 50%, y mañana cobrarán el 50% restante. Uh-huh. Hemos estado en directo con Sergio Montero, el cual nos ha tenido la gentileza, como siempre, de atendernos. Pero, y bueno, ya nos lo ha comentado lo que tú estás diciendo. Y quería yo contactar contigo, pero como yo sabía que tú hasta las 8 no estabas en el Olímpico, según me habías dicho. Pero has podido. Estaba en el Olímpico porque, bueno, he venido pronto porque había quedado con Javi para hacerle la entrevista. Sí. La colgaremos anoche y, bueno, he venido pronto esta tarde. Fantástico, me lo tenías que haber comentado, Sergio, porque así te hubiera metido en directo con Sergio, ¿no? Una cosa, ¿has podido hablar con los muchachos? ¿Has tenido cambio de impresiones con alguien? ¿Has tenido...? Sí, bueno, he hablado con varios de ellos. Explícanos, ¿qué es importante? Bueno, ellos en principio tenían la confianza de que iban a cobrar. Por ejemplo, Javi, que en la entrevista también lo dice, que bueno, que ellos en una parte estaban un poco tranquilos porque decían que les había prometido que cobrarían, entonces pues por eso ellos estaban tranquilos, que si no hubieran cobrado hoy o mañana, pues bueno, ya entonces sí que en esta semana ya hubieran estado un poquito más ya inciertos ellos, pero que en principio ellos de momento pues estaban tranquilos porque les había prometido que cobrarían. No, pero el día 25 y el día 29. Déjame hacerte una puntualización, Sergio. Los chicos, porque las cosas se tienen que saber, y yo no voy a revelar mis fuentes, pero los chicos sabían que iban a cobrar, sí o sí, pero no sabían de que el presidente les iba a pagar. Lo que sí que sabían, exacto, que iban a... Sí que lo sabían ya. Sabían que iban a cobrar a través del fútbol base, exacto, iban a cobrar seguro. Otra cosa, y por eso tenían confianza y estaban tranquilos. Por eso. Pero no por el hecho de que Jesús Fernández le fuera a pagar el sueldo, porque ellos, vamos, el que te diga que tenía el convencimiento de que Jesús Fernández les iba a pagar el sueldo el día, este sueldo que de eso, yo te digo, no, que ellos es sabían que iban a cobrar, pero no sabían de que fuera de Jesús Fernández. Y bueno, ya hicieron, el lunes ya me comentaron alguno que si no cobraban antes del domingo, pues habían planteado y todo, para hacer un poco de presión, el que sabían que iban a cobrar, pero bueno, como si no era por Jesús Fernández, pues para hacer un poco de presión, el domingo iban a hacer pues unos 30 segundos en mitad del campo sentados, hablar con el Figueras, y estaba haciendo un rondo 30 segundos y ellos estaban sentados en el campo si no hubieran cobrado. Era una de las proposiciones que se habían planteado y todo de hacer si no cobraban antes del domingo. Correcto. Ahí había algún seguidor de que incluso
estaba a la espera para hacer rápidamente, en cuestión de horas, unas camisetas para que los jugadores del Tarrasa la exhibieran, con permiso del colegiado, la exhibieran al momento de saltar al terreno de juego. También estaba esa propuesta de que había un seguidor, el cual lo tenía todo preparado. Eso, de eso no tenían conocimiento los jugadores, ¿eh? Pero a mí sí que me lo habían hecho llegar, para regalarles a toda la plantilla del Tarrasa unas camisetas para que hicieran esta protesta, ¿no? Sergio, a partir de ahora, tú que estás ahí, a partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues a partir de ahora, a ver qué pasa. Cada día es más incertidumbre, la gente, jugadores y gente, pues están esperando ya que venda, que marche del club él, porque cada vez es más insostenible lo que está pasando, porque se pensaba ya que esto acabaría pronto, pero bueno, Jesús Fernández pues sigue sin vender el club, sigue sin marcharse y claro, la incertidumbre es, los jugadores dicen, bueno, que marche y deje trabajar a la gente, que entre alguien pues con idea de hacer un club grande, de traer gente, de hacer cosas para el Tarrasa, y es lo que se... la incertidumbre que tienen ellos. Otra cosa es que también ahora cualquier árbitro, cualquier entrenadores del fútbol base, entrenadores del fútbol base o padres de fútbol, han de pagar la entrada para ver al Tarrasa aquí en el Estadio Olímpico. Antonio, ¿estás escuchando? Entrenador... A ver, Sergio, por favor. Sí. Me está hablando de entrenador de fútbol base y de la escuela. Entrenadores del fútbol base, los que están aquí entrenando cada día los chavales, si quieren entrar a ver el partido el próximo domingo contra el Figueras, han de pagar. ¿Sí? Árbitros, colegiados, que sean de... venga un colegiado de Barcelona y diga, voy a ver el partido, tiene que pagar. Bueno, hasta ahora eso ya pagaba. Entrenadores, que venga, yo que sé, el Olmo, venga aquí a ver el partido, tiene que pagar. Lo único que no pagan son los chavales sí que no pagan. Faltaría. Pero los mismos entrenadores del fútbol base, repito, entrenadores del fútbol base, colegiados o cualquier otro entrenador que quiera ver un partido en el Estadio Olímpico de Tarrasa, tiene que pagar. Bueno, yo espero eso es ilegal. Mismo. Eso es ilegal totalmente. No, es que yo después de la noticia que está dando Sergio, ahora yo espero que el colegio de árbitros, la federación y entrenadores hagan la protesta oficial, porque es ilegal por completo, teniendo una ficha federativa de entrenador, de colegiado, tú tienes el acceso a los campos de fútbol, porque tienes el pase federativo. Claro. Este señor va a echar la excusa de que como es una entidad privada, como es un club, que es una empresa, no. Pero ojo, está disputando los encuentros en un edificio público. Sí, o sea, establecemos que municipal, él, ¿sí? Exactamente. Él te puede decir que es su club, que es su negocio, pero el negocio que lo está pagando los impuestos de todos los tarasenses. Yo, desde aquí, sí que, ya te digo, si hay algún árbitro, algún entrenador que nos está escuchando, que por favor, que haga el movimiento ya, y lo lamentable, lo más ruin, es que tenga que pagar un entrenador del fútbol base, que está partiéndose cada día los cuernos en el campo, que no les paga, porque seguro que no les paga, y que encima tengan que pagar. Bueno, yo es que mañana me quedo sin entrenadores. Mañana hacia la huelga no iba ni uno a entrar. No, los entrenadores del fútbol base están al corriente de pagos, está al corriente de pagos, Sergio, del fútbol base Seguridad Social, que había dejado mucho dinero en la Seguridad Social por pagar, está al corriente de pagos, Está al corriente de pagos. Stop. Una cosa, cuidado, Sergio.
los entrenadores, los monitores del fútbol base del Terrassa no tenían seguridad social. O sea que al corriente de pago de la seguridad social de los monitores del Terrassa, eso es incierto porque nunca han estado. No tienen contrato. No tienen contrato. Son voluntarios, ¿eh? Claro, son voluntarios. A mí me han dicho que lo que era el fútbol base los... Mira, me comenta Puri, que la tengo aquí, que se va, que te da un saludo. Pues dile a Puri, si eres tan amable. De que si va a aceptar este condicionante de... Tienen que entrar gratis, lo que ella me está diciendo, que tienen que entrar gratis. Claro, si es que es normal. No, tampoco la afecta, ¿eh? Pero ¿me la puedes pasar un segundo, Sergio? Sí, espera, te la paso un segundito antes que te vaya. Buenas, Xavi. Hola, Puri, buenas noches y muchas gracias por atenderme. Yo tenía pensado, sinceramente, además, como tienes dos colaboradores que son unos cracks, como son Celestino y como son Dani Vinuesa, te quita mucho trabajo, pero yo la semana próxima, tenía intención de bien martes tener una entrevista en directo contigo, especial para el fútbol base, ¿sabes? Porque nos gusta de que los niños se sientan importantes dentro de nuestra medio de comunicación, ¿no? Pero claro, está saltando esta noticia y menos mal que estás tú ahí, de que los monitores van a tener que pagar por entrar a ver al primer equipo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un cachondeo? ¿Es un abuso? ¿Qué pasa? Eso no puede ser. Ellos son de la casa, son trabajadores colaboradores de aquí del club, del fútbol base. Correcto. Y no puede ser. No puede ser que tengan que pagar o sacarse es que no puede ser. Es que se les tiene que dar el carnet gratis. Claro. Como colaboradores de aquí del fútbol club, como educadores, como todos, porque ellos lo son todo para los niños. Entonces, claro. Es que a mí lo que me gustaría es que el entrenador con todo el equipo vinieran cada domingo a ver el partido, a ver el Terrassa para animar a su por equipo. Por supuesto. Eso sería muy importante hacerlo. Muy importante. ¿Y vais a hacer alguna medida de presión, Puri, para que esto no se produzca? Se está haciendo. La verdad que se está presionando a Jesús para ver si por favor los dejará entrar, porque claro, es que si no, es que esto es la base del primer equipo. Claro. Tienen que entrar. Además, Puri, hay una cosa que es totalmente incoherente. ¿Cómo rehostias? Vosotros estáis teniendo la gentileza, porque en este caso es la gentileza, de asumir gastos de la primera plantilla. Pagar el 50% que nos hemos enterado hoy de que han cobrado los chicos y que vosotros mañana cubriréis el resto de lo que les falta de paga. Pero cubrís también la parte que no le paga a Pepe Mármol y a Encarna. Cubrimos la seguridad social de Jesús Fernández, de Terrassa Olímpica. Exacto. Sueldos de Encarna y Pepe que no nos corresponden a nosotros y los pagamos. Claro. Pero por eso es lo que tenemos que hacer para hacer un funcionamiento normal, Puri. ¿Pero tú te crees que encima se puede jartar y cachondear de vosotros y hacer pagar a vuestros chicos, a vuestros monitores, a vuestros educadores? Eso es abusivo, vamos. Sí. Yo te invito a una cosa porque además lo tendrías que hacer de forma inmediata. Mañana por la mañana, primerísima hora, te tendrías que poner en contacto con el señor Alfredo Vega, responsable de deporte, y si no con nuestro alcalde, Jordi Vallar, y hacerle mención al hecho. Y yo estoy completamente convencido de que un pase municipal lo vais a tener sí o sí. Porque las instalaciones son municipales y él no puede vetar el acceso a una instalación municipal. Él lo que puede vetar es lo que nos hizo a nosotros, no dejar a los chicos hablar con nosotros, o al entrenador o al secretario técnico, porque son gente que en teoría él les pagaba, ¿no? Pero vetar el acceso a la instalación municipal, eso es
totalmente incorrecto. Y si eso es así, yo te invito que mañana, y si quieres voy yo contigo, yo para esto es que estoy muy predispuesto y no tengo nada que hacer. Y vamos a hablar con Jordi Vallaro, vamos a hablar con Alfredo Vega, porque eso es totalmente intolerable e imperdonable. No lo podemos permitir. Yo no. Hablaré con la Junta esta noche. Uh-huh. Y si ellos porque todo es consensuado, todo aquí todo se hace, todos vamos a una y todo lo que decidamos todos es lo que se hace y, uh-huh. y la verdad que tengo muchísima suerte de la gente alrededor que tengo. Por supuesto. Mi junta directiva es espectacular. Sí. Me quita muchísimo trabajo, muchísimos calentamientos de cabeza. Uh-huh. y por eso lo hablaré esta noche con ellos y si encaja y sí que iremos a hablar con el ayuntamiento a ver qué podemos hacer o qué nos aconsejan que podamos hacer. Uh-huh. Puri, ¿va a haber alguna fórmula? Y yo ya me estoy anticipando a los hechos, alguna fórmula de que para mí el innombrable, y perdona que lo diga así, yo es que ya no le quiero decir ni su nombre, ¿no? Para mí el innombrable se encuentre cara a cara con una respuesta contundente del fútbol base y vosotros, ya que no respeta la propuesta que ni le hicisteis vosotros, ni le hizo Ildefonso, y está minguneando con esa del score de las narices que tiene a Paquirín. Yo creo que no hay nada. Nada de lo que ha dicho es real. No lo creo. No, yo creo tampoco. Que no hay nada. Yo tampoco. Pero os habéis llegado a plantear vosotros, y ahora te lo digo claramente, Puri, os habéis llegado a plantear vosotros decir el año que viene vamos a hacer un equipo desde regional para tirar para adelante y hasta que le den morcillo. Se ha planteado. La Junta lo ha planteado. Uh-huh. Lo ha planteado, pero claro, queremos saber qué pasa, vamos con pies de plomo y correcto. Con muchísimo cuidado en hacer las cosas. Correcto. Y bueno, sí se han planteado muchas cosas, uh-huh. pero tenemos que ir con mucho cuidado porque bueno, es un club social y hay que hacer las cosas correctas y todo legal correcto. Y todo... Correcto, correcto. Claro, todo clarito, las cuentas claritas y todo bien, y todo correcto. Entonces, bueno, uh-huh. se ha planteado muchas cosas. Uh-huh. Pues... Todo se andará. Todo se andará. Yo mañana por la noche tengo de nuevo en directo aquí al vicepresidente Celestino Jaime para acabar de comentar el tema de lo de la primera plantilla y tal, y sí que te agradecería de que la próxima semana en ese programa especial que vamos a tener de fútbol base, en la cual los padres, los monitores y los niños nos van a hacer llegar preguntas, que tenerte a ti en directo y que las respondas y les de solución a esas inquietudes que hay, y evidentemente tienes nuestro micrófono abierto a partir de este momento para hacernos llegar toda la información ante esta injusticia que Sergio Calzado acaba de denunciar y tú acabas de corroborar. Tenéis nuestro apoyo al 300 por 1000. Otra cosa, Javi, lo que sí que me gusta... Dime, Puri. Que quería hacer una pregunta a Puri, pero que acabe. Acaba, Puri. No, yo lo que sí, Xavi, quería hacer a pie, que ese domingo vuelve nuestro cadete al preferente a jugar en Lleida. Vuelven a tener autocar gratis. Lo sé. Vuelven a tener comida gratis. Los padres solo pagarán 5 euros. Lo sé. Entonces, quiero que se recalque que no se ha hecho nunca en el Terraza. Uh-huh. Y a partir de nosotros llevar la gestión como la estamos llevando, se puede pagar bien perfectamente el autocar. Uh-huh. Y pueden los niños viajar gratis. Y además hay una coincidencia, fíjense ustedes, señores, hay una coincidencia, y son coincidencias de la vida, son circunstancias de que se producen así, y no es porque nosotros apoyemos a la Junta del Fútbol Base, ni muchísimo menos. Da la casualidad de que desde que entró Purificación Fernández, dio la casualidad de que Javier Cadalso pues está aquí en Tarrasa, y por iniciativa de Sergio Calzado, iniciativa de mis compañeros y mía, empezamos a hacer una programación especial del fútbol base, pero no es porque hayamos hablado entre los directivos y nosotros, ni muchísimo menos. Y nos consta, y Sergio Calzado nos hace llegar esto que tú estás diciendo, y además yo a mí me consta de que la última vez tú estabas a las 8 de la mañana a pie de autocar entregando personalmente los bocadillos a los niños y despidiéndoles y deseando suerte.
y además una botella de agua y no sé qué más creo que le diste. Una fruta y un bocadillo. Exacto, sí. Exacto. Y eso es una iniciativa para quitarse el sombrero. Antonio, le querías preguntar algo a Purificación. Sí, adelante, Antonio. Sí, yo quería preguntarle a Puri. Hola, Puri, soy Antonio Díaz. Hola. Yo es que como siempre que he hablado con Jesús me ha dicho que él todos los actos lo hace en junta y que sus compañeros son los que deciden y él siempre el último que va. Para la entrada está, para hacer pagar a los monitores, ¿se ha contado con la junta o es un asunto personal de él? No, el día, más os voy a decir, el día que se hizo, bueno, que la junta decidió que los entrenadores iban a entrar gratis, fue el día que él no vino a la reunión. Entonces se votó de que los entrenadores entraran gratis y él dijo, bueno, pues cuando llegó al partido dijo que no, que no, que eso no era así y que no. Pero eso se votó en junta, en junta que él no estaba. Ajá. Fue aquel día, la directiva del fútbol del Tarrasa decidió de que los entrenadores y los árbitros iban a entrar gratis. Porque además hay una y cosa. Y él decidió que no. Hay una cosa, Puri, que fue el mismo día que él quería hacer la jornada de económica para el ¿sí? partido del Gabá. Correcto. Correcto, sí, la jornada económica que la Junta dijo, decidió también que no, porque como él no estaba, se podía decidir y ya está. Y además tú fíjate qué forma de hacer las cosas, Puri. Hay la forma de hacer la jornada económica para joder al socio, o hay la jornada económica que ha hecho muy bien planteada por el GABA, de decir, el socio entra gratis. Tú fíjate si cambia la cosa. El socio entra gratis y a todo acompañante que traiga al socio, nada más le cobraremos 7 euros. Tú fíjate cómo se puede duplicar lo que es el ingreso de la jornada económica. Claro. Es la forma de hacer las cosas. Claro, si lo importante es que aquí en el estadio haya gente, claro. Y la gente esté contenta y esté bien. Si es que yo el domingo no estuve aquí y había un amigo que me mandaba fotos y daba pena. Yo le dije, me da pena ver el Tarrasa así. No había gente. Estaba medio vacío, no, estaba vacío. Es que el palco en sí estaba vacío. Bueno, porque a esa persona le dije, hazme una foto del palco, y estaba vacío. Claro. Es una pena. Es una pena. Si tenemos 450 niños, 350 niños, la alegría que tiene que dar tener el fútbol base con su entrenador correspondiente, con su equipación cuando la tengamos toda, con todo. Si es que tiene que dar gozo ver el estadio. Tiene que dar gozo. ¿Y Puri, cuándo tendrá la equipación los niños ya? Debe estar a punto de llegar, ¿eh? Mira, Xavi, no duermo. Ya me lo supongo. Estoy que me va a dar algo. En esta semana ya se cierra, Mira, me da muchísima pena porque más la ropa chulísima y todo, y me gustaría que ya los niños estuvieran todo con su ropa, con sus cosas. Pero es que ya, cuando yo no puedo controlar una cosa, ya es que ya se me va de las manos, ya... Ya sí, te digo, porque... no duermo por la noche, solo sin ropa. Me lo creo, porque además aquí también habéis pasado una vicisitud bastante bastante fuerte, y yo lo digo porque yo publiqué un documento en el cual vosotros encontrasteis con la sorpresa de saber por qué no recibíais la ropa, sí. Y era porque no se pagaba, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y ahí está el papel, es que no te engaño, es que está el papel. ¿Tú lo publiqué. Y ahí está. Como luego tengo otro papel, otro documento que yo lo dije, no lo publiqué porque era algo más extenso y tal, y se hacían menciones a pagos que teníais para noviembre y diciembre y tal, en el cual la casa Gedo os felicitaba por la gestión que estabais llevando a cabo desde el momento que vosotros estabais al frente del fútbol base, que estabais cumpliendo todos los compromisos a los cuales habíais llegado a un acuerdo. Sí, además es que en teoría, ¿sabes? Yo tengo el dinero guardado para Gedo, yo tengo, para los dos pagos que me faltan, yo tengo el dinero ya. Sí, ya además, está preparado, entonces además eso, que yo tenga que me venga el pagaré, lo tengo. Son pagos importantes, estamos hablando de un pago, creo recordar, sí. Además lo tengo por aquí, mira, espérate. Esto es 12.000 me parece y 11.000 o 13.000. Mira, son 11. Tú para que veas donde yo tengo toda la documentación. Mi hija me va a mandar a tomar por culo un día porque estoy en su casa, ¿sabes? Y he tomado la casa como si fuera mi despacho. El primer pago es el día 20 de noviembre, que es de 11.768,25 euros. Y el segundo pago es el 20 de diciembre, que es de 12.433,23. Y el 16 de octubre había, 14.000 euros. 14.000 castañas que
que ya están pagadas. Uh-huh. Ahí es donde está toda la documentación, y en este documento mismo que se remarca los pagos estos, hay un agradecimiento muy personalizado y pone un abrazo. Y se ve que estáis haciendo las cosas bien, ya que han venido algunas madres a comprar a Rubí y han manifestado su agrado en vuestra gestión. Me alegro. Y esto lo firma el señor Ricard Vega, de la casa Gedo. ¿Mm? Para que vean lo que es ir a los sitios con educación y con la cabeza alta, o para ir a los sitios de prepotencia, con chulería, y encima mirando a la gente por encima de los hombros. Yo nada más tengo que felicitarte, Puri, tanto a ti como a tu equipo, y agradecerte. Ahora sí que tengo la oportunidad de hacerlo. No voy a nombrar a nadie, pero agradecerte el gesto que habéis tenido esta mediodía a la una del mediodía con unas determinadas personas, y eso es un agradecimiento personal que yo te doy. Era nuestro deber y lo hemos hecho. Bueno, hemos corrido. Dani ahí ha corrido como el estrés. Lo sé. Y para poder tener el dinero y ya está. Ya lo hemos solucionado y ya nos hemos quedado todos tranquilos y ya está. Que es lo importante. Además era un hecho humanitario y la verdad es que os honra lo que habéis hecho. Yo te lo agradezco personalmente porque habéis actuado de forma inmediata y como lo hacen las personas. Sí. Con honradez y contundencia. Yo te lo agradezco mucho, Puri. Y quedamos entablados para la semana próxima. ¿Dale? Muy bien. Venga, te paso a Sergio. Xavi, un saludo. Vale, un beso. Adiós, Puri. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Pues sí, gracias, Sergio, gracias. De verdad que te has apuntado un tanto como siempre, porque además estás a pie de la noticia y eso se sabe así. Yo, señores, quiero remarcar lo que estoy hablando desde que he iniciado el programa. Yo mañana, si a mí me autorizan a decir el hecho que estos señores del fútbol base hoy han hecho, es que no sé si decirlo. Creo que hay mucha gente, Javi, no creo que... Porque hay mucha gente que se lo supone, me imagino. Que se lo supone, ¿no? Pues estos señores del fútbol base hoy han hecho un gesto que es de honradez, porque había un caso gravísimo, y han sabido estar a la altura. Y vamos, yo les garantizo a ustedes, señores, que en un plazo de 5 minutos, han respondido a un llamado que yo he hecho. Y es para quitarse el sombrero. Y ahí están, no los quieren. Bueno, pues que no los quieren. ¿Qué quieres que te diga? Adelante, Sergio. Pues nada, aquí están los chavales ya entrenando. Han venido tres de ellos tarde. Me han comentado que han tenido caravana, que era Sergi, ¿quién más venía? Bueno, han venido tres que venían tarde por caravana. Ya están todos con la nueva equipación de invierno. ¡Coño! La equipación de invierno que llevan. ¡Hostia! Sí. No explico porque a mí el pantalón no me gusta. Hay gente que dice que sí que les gusta. Llevan un pantalón que es como si fuera un pirata sin, es en azul marino tirando a negro, con la parte trasera amarilla y la sudadera es amarilla, sudadera amarilla de las Palmas de Gran Canaria, con un poquito azul. Se les ve bien en el campo, con la sudadera amarilla se les ve perfecto. Y el cuerpo técnico lleva el pantalón también pirata, negro, la parte de atrás del pirata rojo y la sudadera totalmente roja con un poquito negro. Pues yo hoy creo que van lo que es lo de invierno. Antonio, yo creo que ese modelo a ti y a mí no tiene que quedar de cojones, ¿no? ¿Son ceñidos los pantalones, Sergio? Son ceñidos. Yo lo que veo, está, yo digo pues, que para marca. marca paquete, Sergio. Marca paquete, eso. Estoy muy lejos, no lo sé. Pero yo creo que para correr el pantalón así en tres cuartos. Hay algún jugador que no se lo ha puesto, como
Pérez Segarra, como Carles Montoro, que lo hemos felicitado por su cumpleaños. Y estos dos no lo iban puesto, tampoco lo iba puesto yo, tampoco lo iba puesto Mar, pero todos ya, los demás de la plantilla sí que lo llevan puesto. Ya bajará, ya cuando baje la temperatura, ya verás tú si lo agradecen o no lo agradecen. Antonio, cuidado, es que hemos pasado no por encima, sino porque hemos hecho el parón. Pero lo que ha anunciado Sergio es de una gravedad increíble, bueno, impresionante y totalmente sí. Ilegal, cuidado. No, es que, a ver, si Puri ahora ha dicho que en una, es que yo, por eso decía, que si es que este señor cuenta con su junta, o se levanta y piensa y lo habla. Si él todos los acuerdos lo hace en junta, si este acuerdo se llegó de que no pagaban, ¿por qué ahora dice que sí, que paguen? O sea, que la ha pensado él y la ha hecho él solito. Porque necesita la pasta. Empresa, eso. Yo, porque necesita la pasta. Yo le digo la verdad. A mí me dicen el domingo, yo como monitor, me dicen el domingo, no contra, que tengo que pagar, inmediatamente convoco a todos mis compañeros y no entra ni Dios. Pero es que no entrena ni un niño en la semana. Claro. Y que se paguen a los padres con ese señor. Claro. Porque, hombre, si encima que están cobrando 4 duros que le da, que no tienen ni para gasolina los chavales, encima lo vas a hacer cuando en una reunión, yo me acuerdo, que se dijo que tenían carnet todos los niños y monitores. Y padres. Fútbol, y ahora padres. Quieren pagar. Antonio, a mí me parece recordar que los padres también tenían acceso gratuito al campo, No, me parece que los padres hacían el carnet de socio, pero no sé si había algún arreglo o algo, no sé. Bueno, no lo sé. El año pasado sí que les daban un carnet de socio, uno sí, solo, porque el padre y la madre porque la madre tiene que pagar una, pero les daban uno el año pasado. Sí, sí, Y dicen que sí, pero al parecer no. No, los que coño. Si quieren venir a ver el primer equipo, tienen que pagar. Los chavales no, porque es un tal. Joder, nada más faltaría. Los juveniles sí que no pagan. Pero sí, claro, pero los chavales tampoco, porque hasta los 14, 15 años no tienen que pagar los niños. Que tengan que pagar. Ya sería el colmo que le quiera pagar también a los jugadores. Entonces ya es para cogerlo Antonio, porque entran por edad, porque si estos se pasan medio año. No, pero por ejemplo un cadete ya tiene ya o un infantil, un cadete, un juvenil de primer año, esto. Tienen que entrar gratis, hombre, pero es que los otros niños ya entran por sí, porque ya no pagan, pero estos tienen que entrar gratis, que tienen el escudo suyo, que tanto presume en el pecho. Cornellá 1, Real Madrid 2, Cornellá 1, Real Madrid 2, simplemente es información. Cornellá 1, Real Madrid 2, Cornellá 1, Real Madrid 2. Hay algún penalti, por aquí ha marcado uno con ella. Sí. ¿La alineación del Madrid, ¿quién está? Pues espérate, sí, que bueno, está jugando bien, está Benzema y compañía, Pues no sé, pero yo eso os lo digo, digo ahora, porque aquí la base. Está jugando el portero, el Navarre. Sí. Está jugando el Arbeló, seguro. El Carvajal me parece que también. Luego estaba jugando también delante, sentido que decía Benzema. Varane también está jugando. El Varane de central también estaba. Sí. No, ni el Sergio Ramos tampoco. No, tanto no. Bueno, yo estoy, cuidado, no. El Isco estaba cuidado y que iba empatando, por lo que voy viendo, el Cornellá, el gol. Sí, ha empatado el Cornellá en el minuto número 20, y hace escasos segundos ha habido el gol de Varane en el minuto 36. Y por el Madrid, la alineación que ha presentado el Real Madrid es el Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Alberola, Kedira, Ilamendi, Rodríguez, Isco, Chicharrito y Benzema. Cuidado que... Y está jugando con un 4-4-2. Y luego por parte del Cornellá está jugando en la portería Segovia, luego está jugando Marín, Pellegrí, Martí, Tobella, Gómez, García, Caballé, Muñoz, Josele y Chemi. Exacto. Lo que no veo es... ¿he dicho a Gallar? ¿A Les Gallar? No, no lo he dicho, no es verdad. No, es que no, por eso te iba a preguntar yo ahora, digo, coño, Gallar.
No está Gallar, no está en el 11, en el 11 inicial, no. Yo creía que jugaba. Lo está reservando para el Bernabéu. Seguro. Seguro que hay de... Oye, había un otro partido más, ¿no? Xavi, con el equipo que ha presentado el Madrid hoy, sí. En el Tasa podíamos subir de categoría, ¿no? Sí, joder, ya ves. Sí. Pero yo te digo una cosa a Antonio, de que porque las cosas no se plantean bien, pero si las cosas se plantearan como se tienen que plantear y hubiera el Tarrasa, eso es una cosa que en la próxima entrevista se lo diré a Sergio Montero, que ha tenido un fallo grave, imperdonable para él, el no fichar a Paquirrín, tío, eso un tío que está ahí al día a día, pasarse de un fichaje como el de Paquirrín. Es imperdonable eso, ¿eh, Antonio? No te creas, y de ficha un partido entre el Barça y ellos. Joder, eso, vamos, que llena el Olímpico fijo, vamos. Ahí sí que no hay ningún problema. Vamos, que se llena. Aquí viene el Madrid y el Barça ahora, y la entrada del Olímpico no vea. Y ojo, que yo del Tarrasa, yo creo que les daría faena, ¿eh? También como está el Tarrasa ahora. Yo creo que sí. Pues, que cuidado, ¿eh? No. Aquí viene el Barça y no lo merendamos. El Barça, el Tarrasa, se lo merienda. Tiene que ser el Barça. ¿Y el Madrid no? Bueno, déjalo también, el Madrid, coño. Bueno, el Madrid le costaría un poquito más. Claro, ¿verdad? como tú bajas a un vestuario, le dices a los jugadores, no le ganáis, dejaros ganar. capa serías. No, pues, Sergio, aquel día, ¿cómo cantarías tú los goles, campeón? Los cantaría, me dejaría afónico, perdí, me quedaría afónico cantando los goles del Tarrasa contra el Barça. No, con el Madrid. Sergio, estamos hablando con el Madrid. Bueno, pues los cantaría igual para que no se lo trata. No, el corazón lo tendría partido, pero sería del Madrid, del Tarrasa, ¿eh? Yo sería del Tarrasa cuando vino el Tarrasa, vino el Madrid aquí, yo fui del Tarrasa a la Mena, ¿eh? En aquel año que vino el Tarrasa. Está fallando el coeficiente. Iba a decir Madrid, se va con la cama. No. El año que fue en el 2003, no recuerdo malamente que vino el Madrid, fue en el 2003. Sí. Yo vine con mi sudadera roja, mi bufanda del Tarrasa, llevábamos pancarta y era totalmente del Tarrasa y estaba en Madrid. Oye, Sergio, que ganemos la Copa Cataluña al Barça, la Copa Cataluña al Barça que jugaba Xavi, aquí disfrutemos. Lloviendo tanto los que llovió aquella noche y disfrutemos mucho. Oye, ¿qué pensáis de ese fichaje del Madrid? ¿Qué pensáis del fichaje de Raúl por el Cosmos? Por el Cosmos. Bueno, sí. Estos jugadores así, ya lo que van es a sacar dinero. Aprovechan los últimos años tú y a sacar dinero a los tontos estos que no se entienden ni saben lo que es el fútbol. No veas estos que se van a la China 2 meses, se van al Congo otros dos. Lo que hizo de todo, se fue para allá 20 millones a los rusos y dijo, ahora corra vosotros. ¿Alguna cosa más que apuntar, Sergio, desde el Olímpico? Pues nada más, están haciendo ahora aquí unos rondos, hay dos rondos, los porteros, tengo a quien está bajo palo, es a Ortega y Eric está tirando los balones, se van intercambiando, se van cambiando, los porteros están entrando ellos solos y los demás jugadores están haciendo rondos, a excepción de los tres que han llegado tarde, que son Sergi, el Jaime y Romo. Jaime y Romo están haciendo carreras continuas porque han llegado tarde, porque me han dicho que han pillado caravana y han llegado tarde. Tengo otra noticia bomba. Última noticia, he hablado con Josep Casasayas. Eso era lo que te iba a preguntar. Cuando estaba pues hablando con algún dirigente y le han hecho las pruebas y lo que tiene es capsulitis. Tiene una capsulitis. Que una capsulitis le puede durar hasta 2 meses, pero tiene capsulitis. No tiene ni gota, ni
ni la ni el síndrome esa de del la Norton pastilla, el síndrome de Norton, tampoco ni el sur ni nada, tiene una capsulitis y ya está. Es bueno, lo único y, que tiene, ya le han hecho la última hora. ¿La han hecho la, dónde le han hecho la resonancia a Josep Casasayas? Se la hicieron en Barcelona, en la clínica de Barcelona, que está al lado de Plaza Cataluña del Corte Inglés. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué hace guarradas? ¿Qué? ¿Y quién hace guarradas? Yo no hago ninguna de guarradas. No, mi hijo, que está con la botella de agua y ya va puesto nervioso. Vale, está bebiendo y escupiéndola. Bueno, tranquilo. De acuerdo, pues es a una noticia que ha sido la noticia de los cinco... ¿Los cinco? ¿Los cinco qué? ¿Cinco la metió Madrid ya? Joder. No, cinco no, coño. Ha marcado Madrid, se ha cortado el pelo. No, no sé, Sergio. Pues, Hola, es que no sentía. Ah, dime. Está aquí mi hijo con otro niño y me están hablando y no me entero. Vale, esa vale. Era la última noticia que teníamos, que ha sido, bueno, pues se han dicho hoy a Josep Casasayas y ha venido y me ha comentado porque ya se ha ido a casa. Al ser el pie, lo que me ha dicho, al ser el pie, pues él lo mueve, por mucho que no quiera, claro, tiene que andar y tiene que hacer cosas. Él sigue andando, sigue yendo a la universidad y tiene que andar. O sea, que dos meses, dicho, dos meses más de puede paro. Puede estar hasta dos meses. Joder. No, que puede llegar una capsulita de esas a dos meses tranquilamente. Sí, pero si lleva uno... Si se lo ha pillado a tiempo... Si se lo han pillado a tiempo, no tardará mucho, ¿no? Bueno, esperemos que... Depende, que yo sé que se sabe... Depende del tratamiento que le den. El domingo sí que estaba tocando balón. El viernes tocaba balón aquí. Uh-huh. Estuvo un momentito tocando balón, pero decía que, claro, que había momentos que sí que le... Yo creo que Josep Casasayas se ha acercado hoy, aunque fuera cojo, le han dicho que había el sobre y ha dicho, voy para allá, no voy a ser que bloquee. Normalmente viene cada día, ya lo sé, es broma, Sergio, coño, alguna nota de humor tenemos que poner, más para estos chavales que se lo ganan y se lo sudan el 300 por mil, que son unos cracks y son todos unos campeones. Pues de acuerdo, Sergio, pues mañana nos volvemos a escuchar, que tendremos también al vicepresidente. Perfecto. Celestino Jaime, ¿vale? Perfecto, pues estaremos mañana en la última noticia de lo que pase, acontecimientos aquí en el Olímpico de Tarrasa, al minuto para todos los oyentes. Y además que hoy te has apuntado dos de buenas. La primera, confirmar lo que decíamos de los monitores del fútbol base, y luego, evidentemente, el poder tener a Purificación Fernández en directo. Eso ha sido ya el sumum de la culminación de la noticia. Felicidades por tu trabajo. Hablo, cuando he entrado ya estaba hablando con ella y realmente tengo muy buen contacto con ella, tenemos muy buen feeling y, bueno, me cuenta muchas cosas de una... chapo, como presidenta y como persona puedo decir que es chapo. Muy bien, Sergio, en vez de 35 cobrará 32. Sí. Yo estaba pensando el 33, pero bueno, si dice el jefe el 32, el 32. El 32 mejor, sí, para. Hay que bonificarle la noticia, hombre. Vale. Y la prima la cobrará el 33. Si está buena, me la quedo yo. Vale, campeón, venga. Buenas noches. Pues venga, buenas noches. Venga, adiós, crack. Adiós, Sergio. Bueno, pues Antonio, pues sí que era verdad. Bueno, era pues verdad. Sí. Era verdad, pero bueno, la respuesta contundente también la hemos tenido al momento. Es verdad, pero no está de acuerdo y se va a protestar yendo a donde haga falta. A donde haga falta. Bueno, es lo que tienen que hacer. Ni más ni menos. Antonio, pues mañana mucho más, y si puede ser mejor, fantástico. Aquí tendremos a Celestino Jaime y bueno, a él le preguntaremos también a ver de qué opina, porque como también es responsable del fútbol base, a ver qué opina de esta medida de que los monitores tengan que pagar para ver a la primera plantilla. ¿Te parece? Sí, señor. Pues nada, buenas noches a todos y un abrazo, Javi. Venga, Antonio, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, señores, pues vamos a dar ya por concluido el episodio de hoy. Hemos empezado hablando con Sergio Montero. Hemos tenido la buena noticia de que los jugadores habían percibido por parte del presidente el 50% de lo que les correspondía.
que mañana el fútbol base les va a aportar el otro 50% que les falta, que estamos en un sin vivir, que se siguen intentando reír de nosotros día tras día el señor Jesús Fernández, de que está ahí la propuesta especulativa de este grupo de Score, que quiere hacer con el Terrassa un fondo de inversión, como ellos mismos bautizan, para nuestro Terrassa, fondo de inversión. A mí es que me suena cachondeo, sinceramente. Y bueno, también hemos tenido a Purificación Fernández dando un golpe encima de la mesa, diciendo de que es intolerable que a sus monitores los quieran hacer pagar para ver a la primera plantilla. Y es lo que dice: si van los niños, van los monitores, aparte de llenar grada, atraen a los padres, y el Olímpico poquito a poco hacemos un sumando y va cogiendo otro colorido totalmente diferente, ¿no? Pues no, como ese colorido, ese germanó de nuestra Terrassa al presidente le jode, pues no está de acuerdo. Y a más, ya el sumum del sumum, porque si sumum es faltarle respeto a los monitores, que los pobreticos cobran 4 chavos, encima quiere exigir a federativos, entre ellos colegiados, entrenadores. Yo les puedo garantizar de que a una persona con carnet FIFA no le ha dejado entrar si no pagaba su entrada. También hay, me consta, a miembros de la selección catalana y de la selección de Terrassa, concretamente al seleccionador de Terrassa de fútbol, no le ha dejado entrar si no pagaba su entrada. Y así cada día va poniéndole una flor a ese jardín que cada día huele peor. Pero bueno, te lo creas o no te lo creas, cada día te queda uno menos, o nos queda uno menos para soportarte. Y tú, uno más en tu historia de improperios y de falta de respeto a esta afición que jamás has querido y jamás has respetado. Y te repito, como cada día, nadie vendrá que te haga bueno. Nadie. Porque peor, imposible. Reciban un cordial saludo de Sergio Calzado, Gis Moro, Antonio Díaz Requena, mi amigo y hermano, Tony Pérez Saavedra, Paul Ferrer y Rubén Bornás. Y este que les habló con cariño, con respeto, en un horario poco habitual, el de hoy. Hemos empezado a las 7 de la tarde y vuelvo a reiterar las disculpas a mis compañeros de la municipal. No era nuestra intención el sobreponernos encima de su horario. Ojalá no se vuelva a repetir, pero la noticia estaba ahí y el horario nos lo marcaba el protagonista de la noticia, que además ha sido un protagonismo puntual porque nos ha confirmado lo del pago. Mañana volveremos a estar a las 8 de la tarde con todos ustedes aquí en esta su emisora, la voz del socio del Terrassa Fútbol Club. Bye bye, hasta mañana. Ha llegado el momento de hacer un parón. Tú te lo mereces. En Viajes Morgan te darán tu solución. En cualquier lugar que tú quieras estar, allí Viajes Morgan seguro que te llevará. Calle Volta 28 de Terrassa, 93 780 3871, o bien
al 688-830-578. En Viajes Morgan, sin duda, te dan la solución. Te mereces un premio, no lo pienses más. Llámanos. MAC, construcciones y reformas integrales. Especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio. Nos encontrará en calle Arquímedes 236, en Tarrasa. Teléfono 93-789-5025 o al 647-511-017. MAC. Los mejores en reforma integral. Escultur. Escultur con el Tarrasa, la herramienta del momento para centros deportivos y usuarios. Escultur, compártelo y síguelo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, escultur.com. Sigue todas las publicaciones de gran interés de escultur.com, con más de 40.400 esculteros y más de 4.000 gimnasios. Más de 2.300 visitas que esperan ser un poco más con vuestra ayuda. Escultur con el deporte y Escultur con el Tarrasa. MAC, construcciones y reformas integrales. Especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio. Nos encontrará en